Estamos aquí con Gustavo Pascuali, presidente de la Asociación Turística de Montevideo, en el lanzamiento de Montevideando. ¿Nos puedes explicar lo que es esta iniciativa? Bien, gracias por acompañarnos al lanzamiento de este nuevo producto de la Asociación Turística de Montevideo, que se forjó en trabajo conjunto con Ministerio de Turismo y la División Turismo de la Intendencia de Montevideo. Concretamente, Montevideando es una apuesta a la confianza en la asociación de turística que hacen distintos operadores. En este caso, son tres bodegas destacadas de Montevideo con historia de familia y productos de primera calidad, que son Bodegas Carrau, Bodegas Dardanelli y Bodegas Falabrino, que en el marco de mesas de trabajo generamos una ruta que básicamente es una ruta dinámica en la cual se le dan a las agencias de viajes que conforman esta asociación, al día de hoy, de Comtravel, Personal Operadora, Giro Turismo, Don Agustín Viajes y Turismo, Volate, la oportunidad de ICOIT, Viajes y Turismo, la oportunidad de ofrecer a sus pasajeros, a sus visitantes, y lo vamos a hacer extensivo también en los hoteles para que los chicos de recepción también conozcan de que Montevideo tiene esta propuesta y que es muy fácil de organizar y rápida de gestionar porque las bodegas se han puesto a disposición para generar estos productos un día para el otro y a veces hasta para el mismo día. Consiste en que una persona que está en el centro de Montevideo en un hotel o venga a Tres Cruces de visita a la ciudad sea invitada a visitar una bodega que está a 20 minutos de distancia del centro, en la misma tener una degustación y una visita de las instalaciones de unos 45 minutos, para luego en la misma zona ir hacia otra bodega de similares características, conocer otra experiencia, otro establecimiento y también sus productos, y volver nuevamente al centro de la ciudad en una estadía de unas 3-4 horas máximo. Con lo cual, para gente que viene de ciudades que son urbes muy grandes, pensar que en 3-4 horas, que tiene una escapada de una tarde libre en su itinerario, puede tener una experiencia vitivinícola con conocimiento de productos locales de Montevideo, de turismo y a su vez de bodegas de calidad, es algo bastante sorprendente que es muy bien visto por los visitantes. Bien, la verdad es una experiencia fabulosa y vamos a otro tema. En este momento, cuando estábamos ahí recientemente conversando, hay una iniciativa entre la División Turismo de Montevideo y el Ministerio de Turismo de entrenar a los operadores de Montevideo que vayan a las diferentes ferias, de forma de sacar el mejor producto. ¿Nos podrías explicar de qué se trata la misma? Bien, bueno, estos son los fieles ejemplos de lo que significa estar vinculado a una asociación turística. Es la transversalidad, lo que implica la gobernanza público-privada, y que así como el destino, llámese Uruguay o cada uno de los destinos, en este caso Montevideo, lo fortalece el que a una feria vaya un privado, también para el privado debe rendir, porque es una inversión. Por lo tanto, en una última reunión de comisión directiva de la asociación, a iniciativa de consultas y demás, se empezó a coordinar un taller que se va a trabajar en conjunto con la División Turismo y el Ministerio de Turismo en el entrenar a ese operador que entienda cómo se trabaja una feria desde antes de ir y durante, para que la misma signifique no solamente el estar en el lugar, sino que hacer negocio. Porque el privado muchas veces, uno de los objetivos principales que tiene es hacer negocio. Entonces, esa combinación
de presencia, acompañar, apostar, tiene que venir de la mano también de una devolución en que su producto tenga la llegada que espera. Muchísimas gracias, Gustavo, y la verdad, excelentes noticias. Bueno, gracias a ustedes por siempre acompañarnos y dar difusión a este tipo de actividades. Y el compromiso de hoy son estas las bodegas que participan de esta actividad. Seguramente van a ser más, porque esto es un producto que tiene toda la visión de ser algo que va a dar buen resultado. Y se van a generar otros productos similares que los vamos a ir notificando cuando vayan surgiendo. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes.